1:39. Asociaciones vecinales y plataformas ciudadanas convocan una nueva manifestación por la sanidad pública en Madrid el 12 de febrero. Será la continuación de aquella manifestación masiva que llenó el centro de la capital el pasado 13 de noviembre y un punto de inflexión, dicen, en las reivindicaciones de los ciudadanos en el área sanitaria. François, ¿has podido hablar con algunos implicados, digamos, en esta convocatoria de manifestación? Sí, efectivamente. Es la segunda convocatoria que se hacen desde ciudadanos, plataformas, asociaciones, con el objetivo de el próximo 12 de febrero mostrar al gobierno regional, al Partido Popular, que los vecinos quieren tener una sanidad pública de calidad y también soluciones al plan de atención primaria. Tendrá lugar el domingo 12 de febrero, como decimos, a las 12 del mediodía. Ya se están preparando todas estas asociaciones para toda la parte logística, que es organizar que los ciudadanos puedan acudir al centro de Madrid desde todos los puntos de la región. Esta mañana hemos hablado con María Benito, que es portavoz de la plataforma Sanidad Pública Zona Norte, que participa como organizadora en la columna norte. Señala que esta manifestación será similar a la del 13 de noviembre. Quieren que también sea masiva y que también en las semanas previas están constatando, según nos ha dicho esta mañana, que hay más colectivos interesados en participar que en la anterior ocasión. El tema organización está siguiendo los mismos pasos que hemos hecho en la del 13 de noviembre. Eso sí que es verdad, de que estamos viendo que se nos están uniendo más barrios de Madrid, más municipios de Madrid, con lo cual nosotros estamos muy contentos de que esto vaya más, porque la sanidad va, por desgracia, a menos. Y nosotros, como ciudadanos de la sanidad pública, pues queremos que esto siga adelante, que tengamos una sanidad pública de calidad, como nos corresponde, como ha sido siempre. Los participantes de la columna norte acudirán a nuevos ministerios para poder ir desde allí juntos hacia la plaza de Cibeles, que es por donde estará, por otro lado, el escenario central, desde donde se realizará la lectura de manifiestos. En cuanto a la columna oeste, lo hará desde Plaza de España, la este desde el Hospital de la Princesa y la sur desde Legazpi. Esta mañana también María Benito nos ha comentado que ya lleva años participando en manifestaciones y en otro tipo de reivindicaciones por la sanidad pública de Madrid, y que ella notó al llegar a nuevos ministerios el pasado 13 de noviembre que había más participantes que en otras convocatorias, lo cual, por cierto, la emocionó. También ese día dice que fue un punto de inflexión en las reivindicaciones y sobre todo en el apoyo a las plataformas por la sanidad pública, debido a que mucha gente salió a la calle, según dice ella, harta de las mentiras y de que no se les dé un servicio sanitario adecuado. Las personas que llevamos tantos años luchando por una sanidad pública, nos vimos sorprendidos, desbordados y al mismo tiempo muy contentos, porque estamos cansados los vecinos de que se nos tome el pelo con todo lo que nos dice la Comunidad de Madrid, nuestros representantes, bueno, el Partido Popular en este caso, y nos vimos, pues, ¿qué quieres que te diga?, desbordados, pero además pensamos de que esta nueva manifestación va a ser mucho más numerosa. Va a ser mucho más numerosa porque los acontecimientos que se están llevando a cabo en la sanidad es mucho más grave. Hemos preguntado a María Benito por las razones para manifestarse el próximo 12 de febrero y ha querido recordar las acciones de la Consejería de Sanidad y del Gobierno Regional del Partido Popular en la gestión de este importante servicio público que es la sanidad, como por ejemplo los sucesivos planes para las urgencias extrahospitalarias que han acabado con muchos centros sin médicos, o también el enfrentamiento del Gobierno Regional con los médicos y las enfermeras. Se cerraron los centros de urgencias de atención primaria hace 2 años y medio, quisieron ponerlos en funcionamiento y ha sido todo un fracaso, totalmente un fracaso, François. Desmantelaron los servicios de urgencias rurales para llevar a cabo la apertura de estos centros. Y entonces te puedes imaginar lo que ha pasado. Médicos, por ejemplo, de La Cabrera los mandaban a Barajas. Un despropósito total. Y luego, además, es que más del 80% de los centros de atención primaria han funcionado sin médicos, solamente con celadores y enfermeros. Y eso es un desastre. Entonces,
se ha tomado más conciencia, los vecinos hemos tomado más conciencia de que esto, de una vez por todas, tiene que terminar. No podemos seguir con nuestra sanidad pública así, de esta manera. François, seguro que muchos de nuestros oyentes habrán recibido a través de redes de WhatsApp, etcétera, un mensaje de una doctora de un centro de salud de Sonse. Bueno, sí, en realidad lo que nos llega normalmente a WhatsApp es un mensaje de texto, ¿no? Realmente reenviado, ¿no? Este mensaje decía: estamos a cuadros, 11 de 24 médicos nos faltan mañana y no hay ni un suplente. Tenemos un médico de permiso por COVID y luego por paternidad sin cubrir desde noviembre. No nos buscan a nadie. Bueno, como normalmente solemos hacer cuando nosotros recibimos un mensaje de estos, solemos rastrear de dónde proviene. Nos han comentado que es de una doctora de un centro de salud de San Sebastián de los Reyes, incluso nos han facilitado un teléfono, hemos llamado al mismo, sin embargo no hemos tenido contestación. Hemos querido preguntar a María Benuto por este mensaje, sobre todo por lo que comentaba de que haya centros de salud donde no se cubran las bajas por paternidad o por enfermedad por COVID o por cualquier otra razón, y la respuesta ha sido esta. Eso está ocurriendo. Hay una cantidad, un 4% bastante elevado de facultativos que se van a jubilar porque les llega su edad, porque se tienen que jubilar, y eso no está previsto. Igual que cuando se abrió el fabuloso y el maravilloso Cendal, que se trasladó allí a muchísimos facultativos y luego despidió a más de 6.000. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo se ve eso? Entonces, las bajas no se cubren, y esta doctora pues tiene completamente toda la razón. No se puede llevar a cabo una asistencia sin faltan personal, y eso es otro de las cosas más necesarias que necesita, tanto personal como recursos económicos. Si es que no destina el dinero que debe destinar a la sanidad pública, no lo destina. Habría que preguntar que qué hacen con ese dinero si no lo destinan. Por otro lado, Sonia, también hablando de sanidad, quiero comentarte que acaba de arrancar esta mañana el encierro simbólico de médicos de familia y pediatras en la Asociación Vecinal Manoteras de Madrid para visibilizar el conflicto de la atención primaria y el grave riesgo que supone su destrucción. Esta mañana la secretaria general de AMIS, que es, recordamos, un sindicato médico, Ángela Hernández, ha hecho las siguientes declaraciones. Es un encierro simbólico, simbólico en el sentido de que siempre va a haber médicos de familia y pediatras aquí presentes a partir del día de hoy, pero que se van a ir turnando, y es un encierro digno, es un encierro en el que van a tener acceso a comida, en el que van a tener acceso a hacer actividades con los vecinos del barrio, a los que quiero agradecer expresamente que hayan cedido este local y que no haya problemas desde el punto de vista legal. Lo importante es seguir visibilizando la situación de la atención primaria en la Comunidad de Madrid, que recordemos, esto es lo importante, es que hay 1 millón de madrileños sin médico de familia o pediatra asignado. ¿Significa esto que no les ve ningún médico? No, significa que cada vez les ve uno distinto y que no se pueden beneficiar de las ventajas que tiene una atención primaria con un mismo profesional, lo que se llama la longitudinalidad. Es decir, esa inequidad dentro de una provincia, de una comunidad uniprovincial, y con los recursos económicos que teóricamente nos cuentan que tiene la Comunidad de Madrid, es lo que no debería permitir la propia población, y es lo más importante que debemos seguir poniendo sobre la mesa para poder empezar a solucionarlo. Por otro lado, este sindicato AMETS ha invitado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y al consejero de Sanidad a que acuda a ese encierro para conocer lo que sucede en la atención primaria y también para hablar de primera mano con los médicos de familia y pediatras. Volviendo a la noticia que iniciamos, bueno, pues recuerden que hay una convocatoria de manifestación para el próximo 12 de febrero en el centro de Madrid, y que, bueno, pues dentro de la zona norte hay varias asociaciones, colectivos que ya están organizándose, ¿no? Pues para toda la parte logística que requiere este tipo de acciones. Seguro que seguiremos hablando de ello antes de ese 12 de febrero. Gracias, François. Hasta luego.